¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, depende de la hora en que estén viendo este video. Y pues bueno amigos, después de la larga travesía que nos hicimos hace un ratito en el paseo de Coyoacán, les voy a dejar posiblemente ahorita unas imágenes, cómo se nos estaba complicando, se cortó una llanta, no, o sea, un lío salir de ahí de Coyoacán, amigos, pero también quedamos muy contentos de ahí con los amigos de Coyoacán. Y hasta que se nos hizo venir ahora sí, amigos, aquí a la comunidad de Santiaguito Coaxustenco, perteneciente al municipio de Tenango, en el Estado de México, amigos. Y pues bueno, aquí estamos en el paseo anual que se hace en honor a el santo patrono Santiago. Así es, amigos, cabe la pena mencionar que al igual que los diversos carnavales o paseos a los que hemos ido, tiene diferentes características. Una de ellas, pues la cual es algo inusual, ya que hemos ido a varios carnavales, es de que sale tarde, sale a las 3 de la tarde, pero hay un detalle, desde la mañana ya están los carros preparados, ya están listos, la gente ya está conviviendo, y como ahorita pues lo pueden ver, amigos.
pena recalcar aquí acerca de Santiaguito Coaxustenco es que la gente trae un ambiente, amigos, que de verdad necesitan estar aquí, necesitan venir, se los recomiendo, para que ustedes vean y sientan toda esa energía, toda esa buena vibra que se carga la gente de aquí de Santiaguito. No, de verdad, amigos, estoy súper contento y espero que al igual que yo también ustedes estén disfrutando de esta bonita tradición que se festeja aquí en Santiaguito Coaxustenco, perteneciente al municipio de Tenango en el Estado de México, amigos. Y pues bueno, hay que seguir disfrutando de esta bonita tradición, amigos. We'll be right back.
hay algo que cabe la pena mencionar es que este es uno de los carnavales más coloridos de aquí del Estado de México. Al igual que tiene muchísima diversidad. De verdad, amigos, está muy bueno, hay muy buen ambiente aquí. También muchísimas gracias a los amigos de aquí de Santiaguito Cuacuxtenco que nos invitaron a venir a grabar. Muchísimas gracias, amigos. Igual, si ustedes quieren que vayamos a algún lado a grabar, con muchísimo gusto nosotros vamos. Escríbanos en los comentarios o escríbanos por Facebook y con muchísimo gusto nosotros vamos. Así como el día de hoy, amigos, pues ya casi terminamos. Les recuerdo, fuimos hace un ratito para San Mateo Atenco, nos fuimos a Ocoyoacac y ahorita venimos a terminar aquí, amigos. Ya verán el día de mañana todos los videos porque ahora sí se nos cargó el trabajo. Y pues bueno, amigos, ahorita van a seguir viendo cómo está esto, amigos. Aquí el video de hoy, espero que les haya gustado esta bonita tradición que se festeja año con año aquí en esta bonita comunidad de Santiaguito Cuacuxtenco, perteneciente al municipio de Tenango, aquí en el Estado de México, amigos. Y pues bueno, no me queda más que decirle a toda la gente de aquí que muchísimas gracias igual a los que de alguna forma directa o indirectamente formaron parte de este video, amigos. Me voy muy contento, de verdad.
lo van a ver ustedes en el canal. Hoy fue un día súper pesado, nos aventamos 3 recorridos, fuimos a San Mateo Atenco, fuimos a Ocoyoacac, van a ver la odisea que nos aventamos para llegar hasta acá, amigos, ya verán. Pero bueno, lo importante es que estuvimos aquí, conocimos una nueva tradición, espero que les haya gustado. Si quieren que vayamos a algún otro municipio a grabar alguna feria, un carnaval, alguna festividad, escríbanme en los comentarios y con muchísimo gusto nosotros vamos. Y pues bueno, no me queda más que decirle que nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.